Todo esto tiene un contexto, Alfredo. Yo dije aquí contigo, a comienzos de este año, 98, que quedará para la historia. Yo dije que a lo mejor en Venezuela pudiese hacer falta, hace casi un año, adelantar las elecciones presidenciales, cuando se evidenciaba la catástrofe económica, social, y que si el país caía en ebullición, gracias a Dios no cayó, se ha mantenido más o menos el equilibrio, inestable, pero equilibrio al fin. Bajo ese supuesto, yo decía hace un año, que si el país se le iba de las manos, creo que esa fue tal cual la expresión, al doctor Caldera, pues nos pudiésemos ver en la necesidad, bajo acuerdo, por supuesto, de adelantar las elecciones presidenciales. Las cúpulas políticas lo que hicieron fue adelantar las elecciones regionales, para la cual sí es verdad que no había ninguna razón. Claro, la razón es la de ellos, o era la de ellos. Pensaban frenar nuestro avance, pero les salió el tiro por la culata, porque el 8 de noviembre se anunció lo que va a pasar el 6 de diciembre. Luego propuse, hace unos meses atrás, la posibilidad, cuando pasó el tiempo de adelantar las presidenciales y ya no era posible, yo no podía seguir proponiendo algo imposible. Entonces proponía la posibilidad, propuse la posibilidad de hacer las elecciones como se van a hacer el 6 de diciembre. Pero dada la situación fiscal, dada la inseguridad económica, y esa es una verdad, dada la incertidumbre, y dado que el lapso del 6 de diciembre al 2 de febrero es bastante largo, especialmente por lo económico, porque hace falta un gobierno que tome decisiones desde el primer día, y no podemos caer en un limbo muy peligroso, especialmente para la economía y la estabilidad del país. Yo proponía que se pudiera adelantar bajo consenso la transmisión de mando presidencial para el mes de diciembre. El doctor Caldera respondió que eso era imposible, y yo dije, está bien, porque eso tiene que ser bajo consenso. Si él no quiere, hagamos eso el 2 de febrero. Y ahora recientemente, después de las elecciones del 8 de noviembre, el gobernador Arias Cárdenas, comandante y compañero de toda la vida, pues me dijo en una conversación privada, y yo hice público, la propuesta de que pudiera ser el 4 de febrero. Pero en todo caso, así como las anteriores, es una propuesta. Si no hay consenso, porque tu opinión es la que pesa, no le gusta al país, bueno, hagamos eso el 2 de febrero, yo por eso no voy a hacer punto de honor. En todo caso, son propuestas de forma y no de fondo. Lo más importante es que el 2 de febrero seguramente será, nosotros vamos, Dios mediante, a recibir la presidencia de Venezuela y a comenzar a gobernar al país como debe gobernarse, con honestidad, con firmeza, con democracia y sobre todo con respeto. Y yo repito el llamado a todos los venezolanos, preparémonos, especialmente a los que me siguen y a los que no me siguen, que reflexionen en este momento. Yo llamo a mis seguidores, a los patriotas de Venezuela, a que nos preparemos para celebrar nuestro triunfo con altura, con humildad, con dignidad, honor al vencido y gloria al vencedor. Yo no quiero ver borracheras en las calles ni gente desaforada como lo vi en ocasiones anteriores. Bien. Altura y dignidad, porque el 7 de diciembre comienza otra batalla, la reconstrucción de Venezuela. Bien, el tema del Congreso. Se ha planteado la disolución del Congreso y a ti te atribuyen el propósito de disolver el Congreso. No obstante, tu compañero del Polo Patriótico, Pablo Medina, me declaró a mí, en una entrevista, que el Congreso y la Constituyente pueden marchar en paralelo. Que la Constituyente hace las reformas y el Congreso legisla sobre la marcha en las emergencias que tiene el país, sobre todo económicas. Sí, es que esas son posibilidades. Si tú me preguntas a mí, yo estaría de acuerdo, estoy de acuerdo, con que la Constituyente, no Hugo Chávez, porque aquí el único que ha prometido que va a disolver el Congreso es el candidato Salazón. Yo jamás lo he dicho, que yo voy a disolver el Congreso. Yo lo que he propuesto es que la Constituyente, y esto está aferrado a los más elementales y universales principios del derecho y de la justicia, la Constituyente, una vez instalada, como pasó también en Colombia. En Colombia la Constituyente se instaló y disolvió el Congreso y no pasó nada, porque es un derecho de la soberanía de la Asamblea Constituyente. Pero convivió con el Congreso, coexistieron durante un tiempo. Un tiempo y después lo disolvió y no pasó nada. ¿Y con la Corte Suprema qué pasará? Pues igual, la Constituyente, esa decisión no es mía, será de la Asamblea Constituyente. Lo importante es que aquí no va a haber ningún vacío de poderes. Si la Constituyente decide disolver el Congreso o removerlo, ella asume la función legislativa, que de hecho es la función básica de la Constituyente. En tu programa de gobierno, ¿cómo piensas enfrentar lo que nadie ha podido enfrentar? La corrupción. Lo que crece cada vez más. La corrupción militar, la corrupción civil, la corrupción en los ministerios, en las aduanas, en los institutos autónomos, en PDVSA, en la CBG,
los lujos, la inmensa cantidad de fundaciones que nos cuestan centenares de miles de millones de bolívares a los venezolanos para que sean al servicio de los partidos, de los parlamentarios, de los buró sindicales, de los partidos, el gasto indebido y grosero en celulares, en viajes, en francachelas, en flotas de aviones como la que tiene PDVSA, CBG y otros entes públicos. ¿Cómo un país en emergencia, en una situación de crisis tremenda, puede tolerar eso? Mira, ¿cómo enfrentarlo? Es la pregunta. ¿Es la pregunta? Sí. Yo como presidente, Dios mediante, enfrentaré la corrupción como sé enfrentar las cosas de la vida, con una decisión inquebrantable. Por eso te decía, yo puedo hacer negociaciones y consensos, pero jamás con la corrupción. Jamás ni nunca. Lo he jurado incluso públicamente. No tengo marcha atrás. Nosotros acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con Venezuela. Es un cáncer. Ahora, un presidente de Venezuela, él solo, dentro del marco jurídico político en el que estamos imbuidos, no va a poder acabar con la corrupción, Alfredo. Y caemos de nuevo en el tema necesario e inevitable de la constituyente. Porque, claro, un presidente puede, y yo voy, anoche estuve reunido con un grupo de asesores, nosotros vamos a reducir la cantidad de ministerios. No voy a anunciar todavía los detalles, pero vamos a trabajar con 10 o con 11 ministerios al máximo. Esa flota de aviones, de celulares sin ninguna medida, de tarjetas de crédito. ¿Automóviles? Eso tenemos que recortarlo. Flotas, pero más altas que la Fuerza Aérea, barcos de lujo, oficinas de venta de PDVSA en casi todas las capitales del mundo. Eso hay que recortarlo para dar ejemplo. Incluso ayer me preguntaba alguien en una de estas ruedas de prensa que di, mire que van a cerrar las universidades porque no hay presupuesto. ¿Las universidades? Imagínate tú. O sea, hay dinero para esa vagabundería, pero no es para las universidades. Por eso decía yo, mire, yo prefiero, si a mí me dice el ministro de Educación de mi gobierno, que ya pronto anunciaremos esos nombres, mire, presidente, hay que cerrar la Universidad Central o la Universidad de Oriente porque no hay presupuesto. Yo preferiría, Alfredo, decirle a los ministros, vamos a cerrar los ministerios. Incluso cerraría el Palacio de Miraflores. Despacharía de mi casa. Despacharía de cualquiera que me preste un sitio para despachar. Pondría una carpa de esas que pone el ejército. Claro, para que no se molesten los que no les gusta mucho esto, la pintaríamos de azul, a lo mejor de amarillo, azul y rojo. Yo sería capaz incluso de eso, de despachar desde una carpa, pero no estar encerrado con privilegios y los muchachos y los jóvenes sin universidades, porque el líder verdadero es el que tiene que dar el ejemplo. Así lo aprendí en mi escuela de liderazgo. Bolívar lo decía, el ejemplo mueve más que las palabras. Mira, ahora, pero eso no sería suficiente, Alfredo, y ahí es que quiero profundizar, porque yo pudiera hacer todo eso, pero la gran corrupción, los grandes negocios que se hacen, tú lo decías, en las Fuerzas Armadas muchas veces, los partidos, en algunos empresarios, en la banca, ¿cómo ponerle fin a eso? No hay otra manera, según las democracias deben funcionar, de que tengamos un poder judicial verdaderamente independiente y autónomo y un poder moral. Por eso la constituyente, compatriota, es indispensable para salir de esto, porque hay que democratizar el poder judicial. Los jueces no pueden seguir siendo nombrados por las mismas cúpulas de la corrupción, porque es imposible acabar con ella misma. La impunidad es la base de los grandes delitos, decía el ideólogo nuestro, que es Simón Bolívar. Transformar el poder judicial, democratizarlo, purificarlo, es algo fundamental si de verdad queremos acabar con la corrupción. Y eso no se va a poder... ¿Cómo vas a enfrentar el déficit de 9.000 millones de dólares americanos, 9 puntos del producto que vamos a tener el próximo año? Es el problema más grave, entre otros, que se va a enfrentar cualquiera que asuma la jefatura del Estado. Estamos trabajando en la manera de conducir, porque el asunto no está en eliminar el déficit de la noche a la mañana. No se va a eliminar en uno ni en dos años, sino hacerlo manejable. Llevarlo a tres a cuatro puntos y hacerlo un poco más manejable, porque es muy amplio. Primero que nada, incrementando la capacidad de recaudación impositiva. Aquí no hay cultura impositiva en Venezuela. Y allí sí soy tajante, Alfredo. Tú me preguntabas al comienzo del programa que si voy a mandar preso. No, yo no voy a amenazar, no estoy amenazando a nadie. Pero realmente no es Chávez el que va a mandar preso a nadie. Las leyes deben mandar preso a la gente. El que evada impuestos, como ocurre en los países serios del mundo. No, no, de Argentina. Argentina, de Chile. Unidos, Chile. Pero se aprobó una ley que establece la pena de cárcel para los evasores. Aquí esa ley no existe. Pero antes se reformó el Poder Judicial. Porque con tanto vagabundo en el Poder Judicial, entonces claro, meten preso al que les da la gana. Precisamente y aquello se convierte realmente en un elemento de corrupción. Eso confirma nuestra tesis. Es una transformación profunda de todo esto, del Poder Judicial y de muchas leyes que no existen. Porque no han querido precisamente aprobarlas. Entonces,
¿Cómo incrementar la capacidad de recaudación? Nosotros tenemos los cálculos, Alfredo, que si aquí se recaba a través del CENIAT, hace poco conversé con José Ignacio Moreno León, mi profesor en la universidad, y bueno, les he pedido que nos ayuden esto, a redimensionar el CENIAT. Vamos a redimensionarlo, a potenciarlo, vamos a crear, yo te lo dije en un programa acá, la unidad especial de tributación petrolera. Vamos a repotenciar la unidad especial para los grandes contribuyentes. Vamos a cobrar los impuestos sobre la renta. Yo hago un llamado a todos los venezolanos, todo el que tenga que pagar impuestos, páguelo, porque eso es una función social. Y además acabar con el gran o la gran corrupción en las aduanas. La sumatoria de la evasión fiscal y los ilícitos aduaneros, Alfredo, casi es igual al déficit fiscal. Está entre 5 y 6 mil millones de dólares al año. Esa es una de las grandes medidas, quizás la más gruesa. Hay otras, bajar el gasto público, eso que hemos hablado, ponerle orden a las cuentas de Petróleos de Venezuela, que tiene un nivel de gastos exagerado, que Petróleos de Venezuela pague los impuestos que tenga que pagar al Fisco Nacional, racionalizar el plan de expansión de Petróleos de Venezuela y ponerlo en función de la realidad del país. Son algunas de las grandes medidas de corto y mediano plazo, y una tercera que también le hemos hablado, que es la reestructuración de la deuda pública, que se lleva 40%, la deuda externa, quiero decir, 40% del presupuesto nacional. Y para todo esto ya nosotros estamos trabajando con comisiones. Hemos incluso, yo envié hace unas semanas atrás una misión a Washington, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Yo no tengo ningún complejo de decirlo, porque hay que conversar de una buena vez con ellos, de igual a igual, con respeto mutuo, para buscar una negociación sana para el país. No podemos despedirnos sin el tema de la libertad de prensa. Para mí, como periodista, la libertad de prensa es algo fundamental. Es como la vida misma. Y a ti se te atribuye vinculaciones con Fidel Castro. En Cuba los periodistas han sido muy reprimidos y han sido muy perseguidos. Y en general la tradición de América Latina es que los gobiernos presididos por militares suelen ser muy represivos con la prensa. Yo he ejercido esta profesión por más de 30 años y espero poder tener la libertad de hacerlo. He tenido y he sido acosado y he sido difamado muchas veces y también hostigado por estos gobiernos democráticos. Pero se ha mantenido la libertad. Se ha mantenido y hemos podido luchar contra la corrupción, contra las mafias, contra los perros de la guerra. Y hemos denunciado inclusive la corrupción terrible que se produjo en este gobierno con los bonos Brady, con el caso Samana, que quedó sin esclarecerse, con el caso Semari, el pacto, el Banco Andino y otros. Yo quiero, para los colegas periodistas, tener libertad en un supuesto gobierno del comandante Hugo Chávez. Habrá libertad de prensa. Yo soy respetuoso y más bien propulsor de la libertad de pensamiento, de la libertad de creación, de la libertad de expresión para todos, no para un solo grupo, sino para todos los venezolanos. De la libertad de prensa, y los medios de comunicación deben estar, siempre deben estar, en función de esa libertad de expresión, recoger las expresiones más diversas y hacerlas públicas. Y yo creo que además estoy curado, Alfredo. Si yo pude haber sido en alguna ocasión intolerante con la crítica, estos 5 años me han curado. ¿Qué no se ha dicho de mí? ¿Y quién puede decir que yo he perseguido a algún periodista o he tenido alguna discusión con un periodista que le haya increpado como otros candidatos si lo han hecho? Incluso han solicitado, Sala Romer solicitó la remoción de una candidata, de una periodista, incluso hay un pronunciamiento público del Consejo Nacional de Periodistas, seccional Caracas, algo así, en contra de esa actitud. Yo no, a mí me han dicho de todo, y ahora soy más cristiano que antes. Me dan una cachetada y pongo la otra mejilla. A veces no le hago caso, porque sigo los consejos de mis maestros. Las águilas no cazan moscas. Si se dice la guerra sucia, yo no le hago caso. Ahora, cuando me critican con razón, yo oigo. Cuando me han criticado, tú me has lanzado muchas críticas, yo las leo, hasta a veces las hemos conversado fuera de las cámaras. José Vicente Rangel, que anda con nosotros, que si nos apoya, su hijo es diputado recién electo, me ha hecho críticas públicas y en privado muchísimas. Los que me conocen saben que yo soy, hoy más que ayer, tolerante al máximo y debo ser tolerante. Como futuro jefe de Estado, Dios mediante. Bolívar decía, yo soy bolivariano de convicción, el que manda debe acostumbrarse a oír las más grandes verdades. Incluso le agregaría yo algo más al pensamiento de Bolívar, y también debe acostumbrarse a oír las más grandes mentiras y a aguantar las más grandes injusticias. Esa es mi visión, pero más que decirlo, Alfredo, Dios mediante, Dios tiene que darme la ocasión de demostrárselo a ustedes los periodistas y a todos los venezolanos. Muchísimas gracias al comandante. Solamente una cosa, la próxima vez, ojalá,
Dios mediante, vendré a tu programa como presidente. Muchísimas gracias a Hugo Chávez y muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos.